nos proponen 8 nombres. Y de esos 8, el que gana por mucho es el nombre de Sanky. A nivel fonético es como nos gustó el nombre. Fácil de pronunciar, corto. El logo también nos gustó muchísimo. Significa infinito, significa la flor de la vida. Y empiezo a trabajar específicamente con el nombre de Sanky, el prefijo San. Y resulta ser que significa respeto en japonés. Y Ki, la energía espiritual del ser humano, la energía que todos tenemos, que nos mueve, unida a las dos palabras, significan respeto a la energía espiritual que tenemos todos como seres humanos. Nuestro producto Velage es precisamente un producto para la energía a nivel celular, es de donde parte todo. Y nuestro nombre como empresa es respeto a esa energía. Parece como si hubiera un ser superior guiando, lo creo profundamente, que Sanky está bendecido. Se dio por la invitación del doctor Billy Tedeas y me ha fascinado el país. Es un país con mucha tradición, mucha historia, muchos valores, pero al mismo tiempo con una gran modernidad, con mucha innovación. Japón es un país que busca la perfección, que busca la calidad, que busca la innovación todo el tiempo. Sé que estamos con un socio estratégico que además nos está cuidando, que está viendo junto con nosotros un proyecto a largo plazo. Creemos un proyecto de cambio en la gente, de bienestar para la gente y que sea global. En nuestro programa integral de bienestar está incluido un viaje a Japón. Este jardín, por ejemplo, es un jardín que te evoca lo que es la cultura japonesa, la perfección en cuidar todos los detalles. La tecnología que tenemos va muchos años adelante de lo que hay en el mercado. Me confirma que estamos navegando en un océano azul, una gran oportunidad de mercado, no solo en México, sino en el resto de América y posteriormente en el resto del mundo. Creo que Nina Farm estaba buscando un socio como nosotros. Su especialidad está en el desarrollo de nanotecnología, de biotecnología muy avanzada, de antioxidantes de última generación. Creo que la combinación y la sinergia es muy poderosa porque nosotros tenemos la fuerza por el lado del liderazgo, de la capacitación, del empoderamiento con la gente. Y por supuesto, el tema logístico, el tema de sistemas, el tema financiero, todo lo que requiere un negocio como Sanky para que funcione como un reloj suizo, un reloj perfecto. La cultura que tiene el japonés hacia el bienestar ya está muy desarrollada. Entonces, en lugar de encontrar refrescos, encuentras bebidas nutracéuticas con jugos y frutas antioxidantes de todo tipo. Hoy confirmo que Japón ha estado presente en nuestras vidas desde hace más de 7 años, en la vida de Enzi, Gert y la mía. Nuestra vida como emprendedores, como empresarios, se puede asociar con la historia del bambú japonés. El bambú japonés se tarda en crecer 7 años, 7 años de cuidado, 7 años de riego, 7 años de nutrición, 7 años de no descuidar esa pequeña semilla. Porque en 7 años el tallo no sale de la superficie y en tan solo 6 semanas crece más de 30 metros. Y esto llevándolo a nuestra historia, ha pasado lo mismo. 7 años de no vencernos, 7 años de lucha, de persistencia, de compromiso. Nace Sanky para en tan solo 1 año crecer de una forma espectacular. Y entendemos que fue el proceso que tuvimos que vivir para llegar a donde hoy está Sanky, para cumplir nuestro primer aniversario. 1 año de crecimiento, de desarrollo. Y hoy aquí lo festejo al lado de estos hermosos bambúes japoneses. El éxito de Sanky.